Welcome to another episode of the Valley Culture Podcast. I am so happy that you guys are with us one more time. And today's episode is brought to you by Precision Photography and Multimedia. If you guys need commercials, weddings, quince and any event we have you covered, send us a message and we'll be more than happy to help you guys out with that. And without further ado, I would like to present to you guys today a dear friend of mine, very, very talented. Today we have En el Valley Culture Podcast, Oscar García de I Do Events. ¿Cómo estás? Hola. Hola, bienvenido aquí al Valley Culture Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y poder contar un poco de mí y de I Do Events. Awesome. Ok, so, cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo empezaste? ¿De dónde eres? Ok, uh, soy de Mexicali. Eh, tenemos aquí en el Valle 14 años. I Do Events empezó hace 13 años. Wow. Entonces, hemos estado aprendiendo mucho de la cultura del valle, uh, a comparación de Mexicali, que es un boom de eventos sí. en Mexicali. Entonces, sí, sí. hemos batallado, no te creas un poco estar aquí. Ok. Pero ahí vamos, poco a poco. ¿Y dónde empezaron? Ok. ¿O ¿Dónde empezaste? Bueno, uh, de hecho, siempre he estado en eventos desde muy chico. Ok. Soy como el sándwich de todos los primos. <laughs> entonces, eh, muchas primas, sí. muchos primos empezaron a casar, entonces todos empezaron a hacer los eventos. Antes sí. no era como que contratabas a alguien de decoración. Sí. Entonces, entre ellas mismas hacían todos los eventos, mi mamá, sus hermanas, mis primas. Y yo andaba de metiche siempre. Qué chistoso, porque yo me acuerdo de eso. Yo también tenía familia, como mis tías, las quinceañeras de mis primas. Sí, es cierto, o sea, no, no se escuchaba mucho de, de contratar a alguien. O sea, entre todas mis tías, o sea, mis primas se ayudaban acá, iban a la casa, mi tía, hacer los arreglos, hacer los centros de mesa y con él. Oh, sí, 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 me acuerdo de todo eso. Claro, entonces, prácticamente así empecé. Ok. O sea, fue un poco creativo Ajá. de esa manera. Y qué bonito porque la verdad, sí. o sea, yo todo, bueno, tengo dos hijas aparte. Oh, wow. Entonces, yo también a veces les digo que es parte de sí. el, el encontrar lo que te gusta o lo que sí. te apasiona sí. para que puedas trabajar de eso. Okay. Entonces, ha sido muy bonito y he estado en los eventos de toda mi familia okay. y ahora puedo estar en los eventos de mis clientes. So, ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a darte cuenta que es lo que te gustaba? Mira, yo creo que a los... 16, 17 años, okay. empecé con esa cosquilla de sí. eventos o de crear. A lo mejor desde muy chiquito, a lo sí. mejor desde la escuela, porque me encantaba dibujar, okay. me, me gustaba mucho crear. Entonces yo creo que desde ahí ya puedes ver a una persona si tiene algún talento o algo para... Sí, definitivamente. Eso. Wow, ok. So empezaste con la, con la familia, con tus tíos, con tus primas y de ahí donde, ¿cómo te diste cuenta? ¿Sabes qué? Quiero hacer esto como profesional, o sea, como trabajo, como algo que me traiga ingreso. O sea, ¿cómo empezó eso? Ok, bueno, pues es una historia muy larga. Cuéntamela, a mí me encantan <laughs> las historias, sí. Pero, por ejemplo, yo a los 17 años pierdo a mi papá. Oh, wow. Entonces, okay. um, somos tres hermanos, sí. más chicos que yo, yo soy el mayor. Entonces, empieza el. Que tienes que sí. trabajar. O sea, se empiezan wow. a acabar todas las cosas de sí, la casa, sí. el pagar y todo eso. Sí. Entonces, empiezo a trabajar. Okay. Mi primer trabajo fue en una papelería. Okay, wow. O sea, de hecho, yo trabajé en una papelería en Mexicali a los 17 años. Wow. Nunca había trabajado. Sí. Entonces, empieza de ahí la señora de la papelería, uh -huh. después de un año, me dice: Oscar, ¿sabes qué? Voy a tener que cerrar la papelería. Wow y pues ya no voy a ocupar tus servicios porque la voy a convertir en florería okay. entonces yo me quedo así como que pues ok, o sea sí. si quieres que te ayuden algo yo puedo quedarme sí. aquí en la florería sí. empecé de ayuda en la florería okay. más que nada tomar órdenes y todo sí. eso una de las floristas un día se fue se va a, al, al pues al lunch okay. Llega uno, un muchacho, nunca se me va a olvidar. Llega sí. en un carro rojo, súper padrísimo wow. para esa temporada. <laughs> y el muchacho pide un arreglo floral, uh -huh. pero no quería nada de lo que estuviera en el refrigerador. Wow, eso quería un arreglo from scratch. Ya, yeah, quería okay. algo diferente. Sí. Entonces, ah. pues siempre me ha gustado vender. Sí. Y siempre me ha gustado crear. Le dije, ah, no te preocupes, yo te lo hago. Y así empezó. Pero cuando dijiste eso, ¿cómo te sentías? ¿Como confident? ¿O estabas como que, oh, my God, ¿qué voy a hacer? ¿O ya tenías como un arreglo como, ya sé lo que quiero hacer? No, yo tenía miedo. Sí, sí, Era, sí. No sabía ni que se mojaba un oasis, un foam que hay para uh -huh. poner las flores. Okay. Entonces, fue algo muy increíble wow. de que pude sacar un arreglo de la nada, algo súper sí. diferente, sí. y el muchacho quedó encantado con él. Wow. Y fue mi primer arreglo que hice, sí. natural. La dueña de la florería me dice, ¿sabes qué? Hazte cinco más. ¿Ah? Y así empecé. Wow. Empezó a vender, empezó a vender. Ella estaba ahí cuando, le, sí. le, cuando creaste esta... Okay. Ella no sabía nada de flores. Sí. Porque la florista pues ya había dejado lleno sí, sí. El, el refrigerador de sí. flores. Pero así empecé. O sea, con flores naturales. Wow. Después de ahí trabajé en dos florerías más. Uh -huh. Me fue muy bien. Hasta que decidí empezar a hacer eventos. Okay. Um, me caso. Okay. <laughs> tengo a mi esposa, tengo a dos niñas. ¿Cómo una... conoces a tu esposa? Van a decir que cliché. La conocí en una florería oh, en wow. Caléxico Wow. Pero estas es cuando trabajabas en las florerías, las eran allá o una era allá y la otra, las otras dos era aquí. Era una allá. Después conocí a una muy muy gran amiga okay. de aquí de calexico en su florería. Uh -huh. Y ahí conozco a Flor, a oh, mi esposa. Wow. Okay. ¿Y ella trabajaba ahí. Ella trabajaba ahí con ella. Okay. Entonces, bueno. Pues se fue dando. <laughs> como todo. Como todo. Le hiciste un conozco. arreglo especial para él. Y me pues, lo De a hecho, ligar? Ya no, yo ya no trabajaba con ella. Okay. Eh, yo nomás iba como amistad, como okay. amigo a la florería y la conocí. Okay. Entonces empezamos de amigos y pues poco a poco se fue dando. Así que... Ah, qué padre. Y ahora pues ya llevamos 14 años casados. 14 años, wow. Entonces nos casamos. Uh -huh. Soy el coordinador de nuestra boda. Para este entonces ya estás es haciendo... <laughs> ¡Oh, wow! No, no hacía todavía ya eventos. ¿Todavía no hacías eventos? Todavía okay. no hacíamos eventos. Aquí en el Valle empezamos después de la boda. ¿So ¿Puedes decir como que tu primer evento fue tu boda? <risa> <risa> Prácticamente. Wow. Bueno, sí, sí había tenido antes poquitos, okay. pero... Nada como en grandes. ¿sí? Nada en grandes, okay. exacto. Entonces... Okay. Fue nuestra boda, wow. hice toda la boda, sí. me ayudaron a hacer arreglos. ¿Y cómo fue eso hacer tu propia boda? Me imagino que el <laughs> estrés como que... Mira, estoy acost... yo creo que estaba acostumbrado. ¿Ya había oh. hecho otros eventos? Okay. Sí, te acostumbras mucho, sí es mucho estrés. Sí. Pero pues fue parte de los músicos, por ejemplo, sí. o sea, el, de la, el de la banda, el de la band me decía, ¿a sí. eh, aquí vamos a empezar con esto? Sí. Y yo, ah, ustedes saben, sí. lo hacemos muchas veces la de la comida. Oye, aquí nos vamos a servir. Y yo nunca contraté a un wedding planner wow. el día de mi boda. Entonces, sí. tú eras el decorador, el wear eras todo acá. Y el wow, novio. qué padre. <ríe> <ríe> y el novio. Oh my gosh. Entonces, pues se fue dando. Salimos de nuestra boda. Ajá. Uh -huh. um, me imagino que terminaste, o sea, cansadísimo acá. Ella te cargó a ti. Sí, ella, Mira. ella me cargó a los Cuarto, Okay. Decidimos venirnos al valle y con esa cosquilla de empezar a hacer eventos. Tú estabas trabajando en la florería de aquí y viviendo No, 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 ya no trabajaba, okay. ya no trabajaba en la okay. florería. Eh, decidimos venimos para okay. acá y empezamos con esa cosquilla de tener algo de eventos. Ok. Entonces, eh, I Do Events nace en julio 10 wow. del 2009. ¡Wow! ¡Qué padre! Eh, I Do Events empezamos aquí en el Valle. Eh, <risa> <risa> eh, eh, está muy raro porque I Do Events de hecho empezó en San Diego. Ok. Fue algo muy diferente. O sea, te estaban contratando gente de San Diego o ¿cómo fue eso? Fuimos a tocar puertas a San Diego. ¡Wow! Okay. I Do Events no empieza a hacer eventos grandes ni mm -hmm. producciones grandes. Empezamos con renta de mantelería, okay. forros, arreglos muy chicos y empezamos a tocar puertas a los hoteles de San Diego. Wow. Entonces, a la vez estaba muy bien porque sí. no tenías que contactarle a la novia, sí. ni los gustos de la novia ni nada. Nosotros contratábamos exactamente con el decater uh, okay. del hotel okay. y ellos nos contrataban a nosotros, éramos okay. vendors del hotel. Sí, sí, ok. Entonces teníamos uh, cuatro hoteles uh -huh. que les hacíamos los eventos wow. cada fin de semana, nomás nos hablaban y nos decían, ¿sabes qué? Ocupo esto, esto, esto. Okay. Y lo hacíamos. Wow. Estaba muy a gusto, nos íbamos, nos servía de despeje en San Diego. Sí. Y ya regresamos. Salíamos del calor por un rato. Salíamos ratito, del calor así. un rato. Y ya, o sea, de hecho empezamos así. Ok. Traté de hacer muchos arreglos, tomar fotografías, uh -huh. porque nunca me gustó. Eh, Tomar fotografías de otra persona o de sí. internet. Ok. Que era muy fácil agarrar una fotografía sí. y ponerle nomás tu logo. Sí, sí, sí. Entonces. Querías que todo fuera original. Queríamos que fuera original, quería que fuera de nosotros, sí. que se viera nuestro estilo y así empezamos. Wow. Creamos nuestra página de internet, sí. Creamos eh, arreglos diferentes uh -huh. y así empezamos. Ok. So, eh, primero era eso, mantelería y todo. ¿Y cómo empezaste a hacer como tu primer evento que hiciste? O sea, tú todo así... Además de tu boda. <laughs> ok. Uh, decido meterme al Chambers of Commerce de Calexico. Ok. Porque nosotros nos fuimos a vivir a Calexico okay. también un tiempo. Entonces conozco a Gildi Carrillo. Ok. Y ella nos da la oportunidad de hacer los primeros eventos grandes del Chamber. Ok, wow. Entonces es donde nos ve las personas. Sí. Y es lo que yo le decía. Dame la oportunidad de hacer algo diferente. Sí. Porque estaban acostumbrados, aquí en el valle, están sí. acostumbrados a blanco con rojo, blanco con azul, okay. blanco con verde. Eran nomás dos tonalidades. Sí. Obvio, existían muchas personas que decoraban, Ajá. pero pues yo venía de Mexicali con las cosas súper diferentes sí. de perdida. Era algo. Y qué chistoso, diferente. o sea, aún estando ahí a la frontera, o sea, minutos, todavía era bien diferente la cultura y, y, y toda la. la Creo cosa. que hasta la fecha es muy sí. diferente. Wow. Aún, pero. Así empezamos. O sí. sea, empecé a hacer algo diferente, empecé a usar más colores. Okay. Todo me decían que estaba loco. <laughs> que por qué todavía. Me mezclaba. Ay, todavía. <laughs> Todo el mundo me decía que estaba loco. Pero fue parte del de crecimiento de que las personas nos vieran sí. como I do events. Sí. ¿Y recibiste como crítica? Muchas. Sí. sí, era el loco de las telas. Sí el loco de los colores sí. uh, quiere venir a cambiar todo uh -huh. entonces pero siempre me ha aferrado a eso sí. entonces yo creo que por eso estamos todavía crees en tu visión crees en lo que creo en la visión creo me gusta hacer algo diferente sí. pero sí le hemos batallado muchísimo sí. wow. la verdad wow okay awesome so ahorita dónde estás o sea tú dijiste que Has batallado mucho. Todavía la gente del valle, tú sientes como que todavía um, batalla para entender tu visión o... Creo, en ese momento ya no. Okay. Antes tenías que ganar a las personas con una muestra. Sí. O sea, tenías que hacerle los arreglos, tenían que ver tu trabajo. Sí. Creo que ya llegamos a un momento en que las personas ya nos conocen. Sí. Las personas ya confían en nosotros. Sí. Entonces... Ha cambiado muchísimo. Sí, ha cambiado mucho el Valle y les doy muchas, muchas gracias porque la verdad por ustedes he sí. crecido. Wow. Okay. Entonces ya estoy, me siento mejor. Obvio sí. quisiera ofrecerle más okay. al Valle. Uh -huh. Me encantaría hacer cosas muy diferentes, sí. pero a veces no como lo que todavía permite, más Como resistencia todavía. Eh, también. A lo mejor no lo debería decir, pero sí. en costos, oh, okay. las personas a veces no lo quieren pagar. Sí. Entonces. O quieren algo bien padre, pero no quieren. O bien bonito, pero exacto. no quieren. Exacto. Digo, llegan todas las novias con un board de Pinterest. Ya. Yeah. Y están hermoso, obvio. Pero una boda de ese board uh -huh. es manejada por cinco empresas a veces, sí. o tres empresas, sí. y pues nos muestran sí. algo hermoso. Uh -huh. Tratamos de hacerlo. Pero, pues todo implica gastos sí. y las personas todavía no quieren dar ese paso. Sí. Me impresiona Mexicali, sí. que esos, ellos sí tienen la cultura, por ejemplo, sí. en gastar en un evento okay. o en que se vea el wow factor cuando sí. entras a un, un lugar. El Valle, ahí vamos. Okay. O sea, siento que vamos poco a poco, poco a poco. Las personas ya les gusta algo diferente, ya hay mucha competencia sí. y me siento muy bien porque sí. eso hace que yo también pueda hacer algo diferente. Sí y ya no lo vean tan raro sí entonces ahí vamos Ah, hemos qué, no, pues qué padre qué padre so um, antes o oh, cuando hacías los eventos tú te quedas ahí todo el rato o oh, te, te decoras te vienes o sea yo me acuerdo haciendo un evento contigo hace muchos años <laughs> and, um, era un evento en el Cheval's Farm. Y yo me acuerdo que ese día, o sea, siempre he admirado tu ética, siempre he mirado tu, eh, admirado tu esfuerzo. Eres bien trabajador, eres bien dita, detallista y es algo que la gente a lo mejor no se da, no se da cuenta. O sea, el detalle, el la, la atención, todo lo que tú, a cada cosa, cuánto cuánto esfuerzo, cuánto detalle tú le metes. Um, yo me acuerdo que tú te quedas toda la fiesta. O sea, ¿es algo que tú todavía haces o es algo que ya.? Um, pues, lamentablemente ya no lo hago. Antes sí lo coordinaba. Ajá. Antes, de hecho, sí. coordinábamos todo el evento desde que llegaban a mi oficina hasta el último detalle. Era el último que me iba sí. en todos los eventos. Oh. Tuve poquitos problemas por estrés. Okay. Eh, de hecho, tuve una operación wow. de corazón por estrés. Wow. Entonces, tuve que sí. decidir no coordinar más. Okay. Eh, ahorita planeamos, uh -huh. decoramos. Pero ya no coordino el evento. Okay. Obvio me encantaba, sí. porque soy muy ridículo en detalles. Sí. Eh, mucha gente no lo nota, pero desde las mesas sí. y las sillas, no sé por qué tengo eso, pero siempre alineo todo. Sí. Entonces muchas personas me dicen: ¿Ah, por qué se ve tan bonito tus fotos? Sí. Porque es parte de eso, sí. desde un principio, o sea, un plan, todo está alineado sí. y puede llegar a verse muy bonito en sí. tus fotografías y es el recuerdo que te queda. Sí. Pero ya no lo, o sea, ya no lo hago más. Sí. So, eras como que el event decorator y, y event planner al mismo tiempo. eso sí me imagino que era Exacto. como que. No, y tenía sí. a las personas que me ayudaban. Sí. Eh, la verdad que siempre me ayudaron muchísimo. Sí. Se quedaban conmigo hasta medianoche. Sí. Eh, eran parte del, del team. Ahí sí. events y me encantaba. Pasamos, Horas muy bonitas, sí. momentos muy difíciles también. Sí. El estrés era para todos. Sí. Pero obvio, para eso te contratan y es para no mostrar ese estrés y que sí. la novia y la pareja no tengan sí. ese estrés y que todo salga bien en un sí. evento. Wow. Yo me acuerdo que una vez dijiste, me comentaste es que hasta las novias te hablaban a ti como nerviosas: ¿qué hago, Oscar? ¿Me caso? <laughs> no me... O sea, al día de. O sea, qué padre que, que les dabas esa confianza. Cuéntanos un poquito de eso. O sea. Es que. Pasas mucho tiempo sí. con los novios, de sí. hecho, pero más de una novia. Sí. O sea, la verdad es, es increíble cómo se va dando. Llega como clienta, pero llega un momento que se hace amistad. Sí. Entonces, ha estado muy bonito. Hay llamadas muy raras sí. que, que tengo, eh, de hecho, hasta un día antes de la boda sí. y decirme: No me voy a casar. Entonces. Y tú no, mi decoración <laughs> se va a ver. Gran. Ahí entra el psicólogo. De casa, <laughs> Son muchos wow. detalles, son muchos nervios. Wow. Eh, la verdad, es, sí. es increíble cómo puedes hacer. Ay, perdón, Vamos con las personas. Pero es muy bonito. Sí. Ah, me encanta, me encanta. Sí. Me gustaría regresar a eso, sí. pero la verdad, ahorita prefiero. Pues. Ay, uh, mi familia es más sí. importante sí. entonces también tuve que bajar mucho okay. el, el estrés okay. el trabajo y pues ahorita estoy decorando sí. estamos creando para todos y la verdad pues me quiero enfocar mucho a puras bodas okay. y quinceañeras porque también hacemos mini eventos sí. tenemos bautizos tenemos um, graduaciones tenemos uh, fiestas infantiles sí. Uh, baby showers y sí, todo empezaste eso. a hacer como poquito de todo, ¿verdad? La verdad que sí, pero sí queda es muy desgastante. Sí. Entonces quisiera llegar a hacer puras bodas okay. y puras quinceañeras, por eso viene el nombre de I Do Events sí. desde el <laughs> principio, pero pues esperemos que poco a poco el mm. valle lo permita. Sí. Oh, wow, ok, qué padre. Pues nos vamos a ir a un corto comercial. Vamos a pasarles un video de nuestro amigo Oscar de I Do Events para enseñarles un poquito de su trabajo. Chequemos. Yeah. Okay. So, what did you guys think? Wasn't that amazing? And that was just a little bit of everything that he does. It's, it's just amazing and beautiful. So, Oscar, what goes into planning an event? From A to Z, I want to know everything. Okay. Primero que nada, empezamos... Lo ideal es un año antes. Okay. Cuando muchas personas me preguntan, Oye, ¿tienes la fecha...? disponible para mí. Si sí les digo que lo hagan un año antes, okay. porque es muy difícil. Digo gracias a Dios ya estamos muy llenos, sí. Y, pero si sí les digo un año antes, nos vemos en nuestra oficina, empezamos a planear okay. toda la lluvia de ideas, sí. detalles de tiempos. Uh, es que es increíble. Sí. Conlleva demasiado es porque es música, sí. es comida, flores, iglesia. Uh -huh los ramos, o sea, damas, las personas que te van a acompañar mm -hmm. ese día, son muchos detalles. Okay. Entonces, de ahí parte primero. Okay. Después, muchas de mis clientes sí se molestan un poquito porque a veces no contesto el teléfono. Okay. Entonces les digo, ¿saben qué? Déme chance una, dos semanas antes, soy todos ustedes. Sí, sí, sí. Porque hay muchas personas y... Y lo entiendo, son, uh -huh. son muchos nervios y son sí. muchas emociones encontradas. Entonces les digo, ¿saben qué? Denme la oportunidad, todo uh -huh. va a estar bien. Entonces, una semana antes, podemos empezar ahora a hacer los detalles uh -huh. para la boda. Okay. Empiezo desde ordenar flores, el staff para que me ayude, uh -huh. hablar con el venue, a qué hora se puede entrar, cómo va a pasar. O sea, es un proceso sí. muy, muy largo. Entonces... A veces lo ven muy fácil, uh -huh. como pues es un evento, pero la verdad es desde a qué horas me dejan entrar sí. hasta qué horas voy a ir a quitar el evento del día siguiente. Sí. Hay veces que ese mismo día tengo que ir a quitar el evento uh -huh. y las personas no ven eso. Sí. Desde que estamos desde las 5 o 6 de la mañana para hacer, um, subir todo, sí. y a veces nos quedamos hasta la 1, 3 de la mañana sí. para quitar del evento. Sí. Entonces es muy difícil, las personas lo ven, pues muy fácil. Es que la gente lo que hace es que mira el producto final y dicen como, ah, pero no se dan cuenta de todo lo que conlleva cada detalle, la planación y, y todo eso. Y me imagino, pues, y decía, o sea, Nora, antes tú de, decorabas y te quedabas hasta el final y todo. Me imagino que, y porque yo estaba en eventos donde, y Oscar, y Oscar, y Oscar, y Oscar. So, es como que tú, o sea, cuidabas todo. So, Re quería regresar porque sí me quedé como impactada de cómo viste que hasta el estrés tuviste problemas con tu corazón. Como, eso está bien, bien fuerte. Hay mucha gente que no lo sabe. Uh -huh. Obvio, no lo voy a cambiar. Sí. A andarles diciendo a todo el <laughs> mundo. Pero pues es parte de... Eh, empecé con un dolor aquí en el pecho. Wow. De esas partes de que a veces te agachas uh -huh. o te inclinas y sientes un dolor. Wow. Y diría las abuelitas o las tías. Ah, es un aire. Sí. Sí, es un aire, ok. Después lo empiezas a sentir cada mes. Wow. Después, cada semana. ¿Y lo sentías más cuando hacías los eventos? Sí. Ok. O sea, de wow. hecho, los fines de semana era demasiado el dolor. Wow. Hasta que ya llegó un momento de que, ¿sabes que No, tengo que ir al doctor para sí, que sí. me hagan todo el chequeo. Y sí, la verdad, empecé. Eso fue hace seis años. Wow. Entonces cambió mucho o sea cambió de hecho todo para mí sí. llegó un momento hasta que me hice vegetariano oh my god qué fuerte oh, ahorita no se nota <risa> <risa> ahorita no se nota pero las verduras engordan chinteas <laughs> entonces cambió mucho todo wow. el doctor quería descartar uh -huh. pues muchas cosas para sí. saber para llegar por sí. qué me pasaba eso sí. hasta que pues obvio te quitan carnes, te sí. quitan uh, cafeína, te quitan mil cosas. Te acostumbras sí. muchísimo y obvio lo haces por tu salud, salud por tu familia. Claro. Eh, y pues llega un momento que me operan, porque uh -huh. me dices que te tengo que operar. Ya. Llegó a ese grado que te tenían que operar. Sí, wow. llegó a ese grado. Obvio no era. Es que también has de pensar así como que, ay, pues este gordito, ¿no? O sea, como que... No, para nada. No, era un gordito saludable. La, eh, quiero dejarles saber que nosotros no nos miramos así. Es la cámara. Nosotros somos bien flaquitos, somos pero ese, ese, ese de El que lente. la cámara agrega 10 libras es verdad. Si nos miras en persona, no lo es. Entonces, pues, así em empecé con muchos cambios. Sí. Era exagerado. Eh, el doctor me dice, no, es que te tengo que operar ya, o sea, vimos que era estrés. ¡Qué miedo! ¡Wow! Me imagino sí, qué impacto tuvo eso en tu familia, en tu esposa, en tus... La verdad que sí, cambió mucho todo. Yo me asusté mucho. Sí. Mis niñas estaban chiquitas, wow. digo, están chiquitas no, todavía, no. pero eso fue como el pum, el, 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 el así como sí. decir, Ey, cuídate. Sí. Me operaron, eh, el doctor me deja bien. Porque se llamaban beats, o sea, eran unos mi corazón siempre estaba latiendo a mil por hora todo el wow. día, que no lo sentía. Sí, sí. Entonces yo podría andar O era algo que ya no era normal, a lo mejor para ti que no te dabas cuenta. Yo creo que la verdad sí. sí. Fue era normal para mí uh -huh. y a todos les decía, "Ay, ¿por qué? O sea, qué exagerados de que sí. no puedan trabajar o sí. no puedan <laughs> seguir el ritmo." Sí. Pero la verdad nadie lo podía seguir. Sí. Porque yo era muy acelerado, uh -huh. pero no me daba cuenta. Sí. Entonces así empezó. Me operan. Y el doctor me dice, tú tienes que estar en una oficina contestando el teléfono. Wow. Y yo, eso sí me va a estresar. Le sí. digo, yo no puedo estar atrás de una oficina. Sí. Y tengo que crear, tengo que sí. hacer, tengo que estar sube y baja sí. haciendo cosas. Pero, pues sí, por eso traté de quitarlas. Tú okay. um, so, todavía hacías los eventos, pero ya era cuando ya entró el de no quedarte todo el evento. Exacto. Wow. Sí, fue difícil. Pude coordinar algunas bodas todavía. Mm. Sí. He regresado a coordinar bodas de clientes amigos, así que sí. me dicen, sabes, por favor ayúdame sí. en mi boda. Lo hago, pero ya un poco más relajado, sí. con más ayuda. Sí. Pero la verdad, pues me encanta. Sí. Me encanta la adrenalina, wow. me encanta el, el que, ¿qué pasa? Todas las novias sueñan en su boda sí. perfecta. Sí. Entonces, y es lo que les digo, nadie se da cuenta sí. de lo que pasa, más que tú sí. y yo. Sí, y era algo que como que... Tú agarrabas todo el estrés de la familia, de la novia, o sea, y lo tomabas como que okay, yo quiero que esto salga algo, o sea, algo, tú querías crear algo hermoso para ellos y sin saber que tú mismo te estabas dañando, o sea, Exacto. y la gente no se da cuenta de eso, o sea, ellos, como tú organizas la fiesta y todo sale a la perfección, te digo porque he estado en eventos tuyos y todo sale a la perfección, pero y Gracias. la familia um, disfrutando de la fiesta, la, en el baile, teniendo un buen tiempo. Y eso, pagan para eso, o sea, Exacto. sí me entiendes, o sea, y, y, tú te, y tú te agarrabas ese estrés, pero, y es yo creo que es que lo que a ti te separa de las otra, otras personas, de otros event planners, de otras personas que hacen eventos, es que tú lo tomas como si fuera la boda de tu hija, la boda, de, o sea, porque lo he mirado, y es algo que, que admiro mucho de ti, y, y has dicho como, si sí, ha salido muchas personas aquí en el Valle que ahora hacen eventos, pero, algo que admiro, y eh, digo, pero, y lo digo, y a lo mejor se puede escuchar como muy acá porque es un gran amigo, pero lo digo con, o sea, de verdad que es lo que te separa de los demás. Yo he Muchas mirado gracias. cómo tú le, tú, tú metes todo, tú das todo, pero y la gente, o sea, no se con, no, they don't realize, o sea, estás pagando por lo que te están dando y tú estás dando un servicio y vale la pena. Muchas gracias. Sí, vale la pena. Y lo trato de hacer siempre, sí. o sea, porque me gusta. Eh, no, no me gusta quedarme con ese mal sabor de sí. boca o de que ya hubiera querido el cliente. Y, obvio, también los mm -hmm. costos sí. demandan demasiado. Sí. Entonces, tienes que acoplarte a lo sí. que hay y siempre dar un poquito al extra. Sí. Y ahí vamos. Sí. Esperemos de que wow. puedan, um, que se concientice sí. la gente, decir, ¿sabes qué? Ok, esto es lo que conlleva un evento. Así quiero mi evento. Pues, porque porque pagar el evento. Sí, claro. <laughs> o sea, ¿quieres que eres algo bonito? O sea se lo puede, pero pero cuesta, cuesta porque la gente no no mira, o sea, ellos miran cuánto cuestan las flores o cuánto cuesta esto, pero es pues tú lo creas, o sea, tú creas algo con eso, o sea, y la gente siento como que no sea, a lo mejor no se, no se da cuenta de todas las horas que le metes, la planación, no nomás es como ir al día y decorar, o sea, tú tienes, tú, como un año después dijiste, estás planeando, lo estás de imaginándote cómo vas a, pues son horas de pensar, horas de estar sentado, horas de, no nomás es las horas que estás ahí en el evento, sino las horas que le metes antes planeando todo para ellos. Y esa es la verdad que sí, que sí creas algo bien hermoso. Claro. Quería gracias. platicar contigo sobre la pandemia. Okay. ¿Cómo, te, ¿Cómo fue? Porque me imagino que para las personas que decoran, hacen eventos, o sea, fue algo bien, bien fuerte, bien difícil. ¿Cómo, explica o oh, cuéntame tú cómo te fue en ese tiempo. Ok. Yo creo que para todos fue difícil. Uh -huh. Al principio fueron vacaciones. Ok. Creo que para todos. En nuestro caso, para los que planeamos eventos uh -huh. o hacemos eventos, sí fue muy difícil porque paró todo. Wow. Entonces hubo clientes de que querían su dinero uh, para ellos otra vez. Yeah. O sea, regrésame mi depósito, regrésame mi dinero. Fue muy difícil porque, de hecho, ese es mi trabajo. O sea, es de eso vivo. Sí. Entonces, sí fue muy difícil al principio estar regresando el dinero, pero pues decías, bueno, se va a cancelar, el próximo año seguimos con Ajá. otros eventos, hasta que dices, no, o sea, no puedes sí. porque nos afectó a todos y sí. ya era un servicio, son tiempos que tenías ya reservados para ellos. ¿Fue, sí fue difícil. Porque el guardadito uh -huh. fue donde tienes que empezar porque las cuentas seguían. Sí. Entonces, um, gracias a Dios empezaron los desfiles. Ok. Que fue la nueva modalidad. Sí, sí. No puedo decir que fui de los primeros. Los desfiles como los drive-bys drive y todo ajá, así. Los okay. drive-bys para festejar a los, a los um, cumpleaños. Sí. Más que nada empezó por cumpleaños de niños. Sí. Okay. Porque dices, ¿qué culpa tiene? Mm, sí. La verdad yo lo viví. Sí. Uh, mi niña, la más chica, cumple el 19 de marzo. Ajá. Y ya teníamos todo listo. Wow. Y esa semana paran todo. Ya no salir, no eventos, uh, simplemente no juntarte con personas, sí. o sea, quedarte en casa. Sí. Fue la primera vez que vi llorar a mi niña y decir por qué. Ya. Yeah. Ya tenía mi fiesta, ya tengo a mis amigas, las invitaciones. Y se siente muy feo. O sea, sí. fue mi primer dolor cuando sí. vi a mi niña llorar. Y digo yo, qué feo sí. que no pueda hacerle su evento. Sí. Empiezan los desfiles. Sí empecé a producirlos un poco más. Sí. Fue lo que me salvó. Sí. sí tenía... Ahora sí que no había día sí. ni hora. Todos los días había eventos en desfiles. Sí. Que fue lo que nos salvó, la verdad. Wow. Sí hubo muchas personas que se disgustaron sí. quisieron demandarme. Wow. Por, a tal grado. A tal grado llegó porque... Pero, ellos... Y algo que no era tu culpa. Exacto. O sea, no era culpa, sí. pues, de nadie. nadie. Pero, sí. pues, los tenía que entender hasta que tuvimos que dejar como... ¿Sabes qué? O sea, no, no te puedo sí. regresar todo tu dinero sí. porque mis vendors tampoco me los regresarían. Fotografía y video... Um, DJ. So, cuando ellos te daban ese depósito, cuando ellos estaban. Es, es, o sea, tú ya estabas pagando cosas. Exacto. Entonces, es que wow. otra de las cosas que no entienden los clientes es de que. Pensaban que tú te quedabas con ese dinero, pero tú, como dices, yo empiezo a planear desde un año, soy yo ya estoy asegurando todas las cosas que voy a ocupar. Exacto. Un año oh. antes, con el porcentaje que te dan el depósito, uh -huh. tú empiezas a apartar todo lo grande del evento. Uh -huh. La verdad, yo soy el último que gano. Wow. Y me pagan un día. Sí. o una semana antes del evento. Wow. Entonces, es parte de, de lo que gano, porque sí. todo lo demás se va a mis vendors. Sí. O so sea, ellos te dan el dinero y pensando como, ah, todo esto es para él. Ajá. Sin saber yo, tú lo que, tienes, sí, dámelo. Sí, sin <laughs> saber que, o sea, si tú me estás dando, pero yo le tengo que pagar al, al de las flores, yo le tengo que pagar al de los, de los meseros, yo le tengo que pagar al vendor, o sea, wow. Sí, fue muy difícil. Eh, tuve que hacer cláusulas y decir, ¿sabes qué? De, no debería de haber ni regresado el sí. dinero, pero lo que hicimos fue, te lo pospongo a un año. Okay. Si te llegas a casar o quieres hacer la quinceañera a tu hija o si lo quieres usar para otro evento, sí. traspasarlo uh -huh. o lo que ocupes, pero fue lo que tuvimos que hacer. So, si hubo mucha gente que sí les regresaste y unos que lo, ya lo tuviste que cambiar porque, o sea, es... Sí, porque sí. la verdad ya, obvio, era su dinero, pero sí. ya lo estaba sacando yo de mi sí. bolsillo. Sí. Que los entiendo, o sí. sea, se puede entender, sí. pero fue muy difícil. Sí. Hasta que tuve que hacer esa regla. Y, decidió, ¿Y los vendors no? y los de las flores, o sea, ellos no te regresaron nada, ¿verdad? La verdad, no. O sea, mucho salió de tu propio bolsillo. Sí. Pocket. ¡Wow! Pero porque, y los puedo entender a sí. todos. Todos mm. pasamos sí. por ese... Pues vivimos de un lujo. Sí. O sea, no es una necesidad, un mm. evento. Sí. Pero pues nos encanta. Somos sí. mexicanos. <laughs> sí. La verdad latinas, que sí. Y no. nos encanta y creo que nunca va a dejar de ver eventos. Sí. Uh, nos gusta celebrar, celebrar. Exacto, nos gusta vernos, la carne asada, sí. todo el mundo. O sea, sacas un pretexto para festejar, sí. la verdad. Entonces, sí. pues ahí vamos. Entonces, so empezaste entonces con, lo, con los drive-bys, baby shower drive porque eso sí se hizo sí, sí, bien popular, los baby sí, shower drive-bys, los birthday, los, hasta quinceañeras, o sea, las que no pueden hacer sus quinceañeras, así empezaron también con los drive-bys. Sí, tuve quinceañeras, so, uh -huh. bodas, bodas. Sí. Y hubo lament... bodas drive-bys también. Hubo bodas drive-bys wow. y lamentablemente también hubo servicios uh, funerarios. Oh, sí, qué fuerte. Fue increíble. Sí. Pero qué bonito que podamos celebrar, celebrar la vida la también vida, de esa sí, parte sí. y poder decir un, ahora sí que el último adiós. Oh, qué fuerte. Y fue increíble, la verdad, la imaginación de todo el mundo está increíble y me gustó ser parte de uh -huh. eso, la verdad. Wow y ahorita muchos de los que te cancel muchos pues, muchos eventos que se tuvieron que cancelar como bodas si sí pudiste es como no rescatar pero si sí reagendaron y estás haciendo esas bodas ahora la verdad ahorita, sí. sí de okay. hecho el año pasado uh -huh. fueron muchísimas sí. bodas cuando ya empezaron a, a abrir los, los espacios sí. creo que lo más popular en el valle fueron los outdoor venues uh -huh. eh, fue increíble en eso y la verdad ahorita seguimos sí. o sea la gente ahorita me está ya quieren hacer book 2023. ¡Wow! Entonces, ya está lleno 2022. ¡Wow! ¡Felicidades! Quedan muy pocos espacios. Sí. Gracias. Pero es parte de, o sea, mm. me agrada mm -hmm. de que podamos volver poco a poco y tenemos que aprender a vivir con esto. Sí. La verdad, con todas las. Um, ¿Cómo se llaman las, um, las. ¿Los cambios? Pues los cambios y también el. Pues los cuidados okay. para ir a un evento sí. pues COVID te das de cuenta que sí. tenemos que tener mucho cuidado sí pero pues sí la verdad que ahí vamos sí. poco a poco regresando uh -huh. otra vez y pues, pues me puedo dar cuenta de que ya quieren uh, hacer Book 2023 entonces va muy bien ok y nunca hubo un momento cuando regresando cuando te enfermaste cuando se pararon las bodas estabas como ¿qué voy a hacer? o sea porque lo, lo, los drive-bys no fue de volada o sí no, la verdad fue... Mira, yo estaba muy freak con el COVID. Sí. Fui una de las personas que me quedé casi dos meses sí. encerrado en mi casa. Sí. Y luego especialmente, o sea, porque se escuchaba de muchos, si tienes problemas de corazón, si tienes diabetes, si tienes esto, o sea, muchas historias que les iba, o sea, les, les afectaba más. O me imagino que era algo para ti como que... Fue el miedo para sí. mí siempre. Y todavía lo es. Porque sí. pues si padezco el corazón sí. y dicen, te va... Atacar donde tienes algo malo, sí. obvio que fue mucho el miedo. Uh -huh. Entonces, sí, me protegí demasiado, mi familia, y hasta que vinieron las, uh, las vacunas sí. que nos refuerzan, la uh -huh. verdad, y fue lo mejor que nos ha pasado, la verdad, porque sí. ya puedo estar un poco más cómodo, uh -huh. ya puedo salir, sí. ya puedo estar aquí sin mi ¿Sí? cubrebocas. Sí. <laughs> Pero ah. sí es difícil. Y en ese tiempo de, de, de que se cancelaron y se pararon todas las fiestas y empezaste con los drive en ese intermedio, qué, ¿qué hiciste? Porque tú no, no sabíamos que iba, los drive iban a ser. It was going to be a thing. So, en ese, en ese transcurso, ¿qué, qué hiciste? <risa> Llorar. <risa> <risa> no, es cierto. No, es que sí fue muy difícil, pero tú tenía que estar pensando. Sí. ¿Qué hacer? Sí, porque me comentaste que tú le que yo no puedo estar sentada, yo no puedo estar no. hacer nada. Entonces, es algo muy raro. Vendí cubrebocas. Oh, wow. Ok. Mandé a hacer cubrebocas de dots, de bolas. Sí. Entonces los hice un poquito famosos aquí wow, en el Valle qué padre. Y vendí cubrebocas sí. en esa temporada que no tenía nada que hacer. Sí. Me gusta mucho pintar. Ok y fue increíble la aceptación de las personas porque empecé a hacer publicidad Ajá. de Pain and wine okay. entonces ¿Es, es pain, para los que no saben qué es paint and wine paint and wine es um, una clase de pintura Ajá. pero lo raro que lo hice fue por zoom okay. entonces había grupos sí. mi mínimo de grupos era de seis personas Ajá. y empezamos a festejar así los cumpleaños okay. Todas las personas les mandaba su paquete de canvas, pinturas. Wow, qué padre. Una mini botellita de vino. <laughs> Ey. <laughs> y empecé a hacer los eventos wow. así de esa manera porque no sabía qué hacer. Entonces sí. me centré en eso uh -huh. y empezamos a hacer Paint and Wine parties. Wow. Y así empezamos hasta las empresas, sí. por ejemplo, ay, es que uh, pues el fin de año mm. pues no nos vamos a juntar. Sí. Y hey, nos puedes hacer una clase. Llegué a tener 23 personas por Zoom. No. Y es donde wow. me di cuenta de que podía hacerlo. Sí. Porque fue algo bien, bien difícil. Sí. Pero a la vez una experiencia muy padre para todos. Ok. Y pude. Hay algo que. Bueno, que no me miraba yo en mí, sí. que podía expresar en, en por la pintura. Sí. Entonces tuve grupos de niñas, cumpleaños de oh, niñas, de sí. seis, ocho amiguitas. O oh, nos vamos a juntar y cada quien sin en el su wine. casa sin wine obvio les mandaba un <laughs> <Orange juice>. no, <laughs> no sí les mandaba detalles de dulces mm -hmm. o algo y las personas me encantó que fueron más creativas les mandaban me dejaban en mi casa las candy bags por ejemplo uh -huh. detalles de coronas o por ejemplo una empresa vamos a hacer una fiesta hawaiana uh -huh. Entonces, pintábamos algo hawaiano, les mandaba yo un collar wow, hawaiano, todo el sí. mundo vestido hawaiano, y lo hacíamos en sus casas. Entonces, fue algo muy bonito. Sí. Se supone que era como de una hora, dos horas. Sí. No, hombre, pasaban tres, cuatro horas y sí. seguíamos en Zoom. Y wow. eh, nuevas aplicaciones, sí. adaptarte sí. a ellas. Entonces, uh, pues, contra contracté uh, lo que fue Zoom para, ah. ya ves que, perdón, estaba nomás te daban cierto tiempo. Sí, 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 sí me acuerdo. Entonces, lo contraté y ahí horas, la verdad, sí. horas nos pasábamos y la gente se divertía. Y fue algo diferente, me sí. encantó hacer ese detalle en pandemia. Wow, eso siempre has sido por lo siempre es trabajador, luchón acá, por seguir adelante. Um, y eso qué padre, la verdad qué padre. So, ahorita me es dijiste que tienes todo el calendario casi lleno para el 2022 y ya te están pidiendo 2023. 2023. Wow, sí. qué qué padre. O sea, ¿qué es algo que tú le dirías a, al muchacho de 14 años, 15 años, que empezó a darle ese, ese gusto, ese wanting to, you know, hacer decoración? ¿Qué es algo que, que tú le dirías a esa persona, a ese Oscar de antes? Mira, igual yo doy gracias uh -huh. porque descubrí este don uh -huh. y a todos los niños, de hecho, la verdad, sí. o sea, de hecho en mis hijas lo veo. Y, y nosotros como padres, ver esos detalles que podemos, que podemos sacar provecho de ellos, sí. digo, no provecho, pero <laughs> sacar el, el, el 100% de ellos en lo que les gusta. Sí. Es muy difícil levantarte uh -huh. e ir a trabajar. Sí. Pero qué diferente sería, o no sé, a mí me pasa, sí. el levantarte y poder disfrutar de tu trabajo. Sí. Entonces... A mí, la verdad, yo agradezco por lo que me pasó. Uh -huh. Y espero que todos los niños puedan um, darse cuenta del don que tienen sí. y que lo exploten. Sí. Que lo saquen adelante. Y los invito a los padres, por uh -huh. favor, que sí. se den cuenta de eso. Hay muchas personas que me gusta esto. No, 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 no. no o sea, no es para ti. Sí. Pero la verdad, pueden hacer cosas increíbles con ese don. Y tú recibiste mucho apoyo de tus papás, de tu mamá. Es un poco difícil uh -huh. porque mmm, es muy raro lo que sí. te voy a decir. Porque mi mamá era la que decoraba la okay. casa. Okay. Y yo nomás miraba. Sí. Porque no te dejaba ayudarle. No me dejaba. ¡Ándale! Y mi esposa me dice lo mismo con mis hijas. Y, y, lo, y lo chistoso es que. voy a contar voy a. Contarle a Eres igual. Ok, eres igual. Una vez le dije, yo siempre le digo a los Oscar, Oscar, si ocupas ayudar, yo voy y te ayudo. Y el Oscar. No, gracias. Me acuerdo más traerme el café. <laughs> eres igual. Pues es una cadena. Sí, digo. sí. No okay. es Vamos como a romper. Vamos a romper. Yo he batallado mucho con sí. mis hijas. Sí. Porque me dice mi esposa, oye, tienes todo, enséñales. Sí. O ayúdalas. Entonces, por eso les digo que traten de sí. hacerlo, porque para mí es muy difícil. Sí. El, la perfección. Sí, Soy muy ridículo. Porque es sabes en eso. cómo quieres sí, las cosas. Sí. Cómo quiero las cosas. Me costó mucho trabajo hasta con mi staff. Sí. O sea, a veces era, me desesperé de que ahorita yo lo hago, sí. en vez de que, pues, enseña. Sí, 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 sí. Pero hoy en pandemia me di cuenta de sí. eso con Zoom, uh -huh. con la pintura que la gente podía pintar sí. igual que yo. No, no. Exactamente. No exacto, pero lo pudieron hacer. Sí, me di sí. cuenta de que niños pudieron hacerlo, adultos pudieron hacerlo sí. y por, una, por un video. Sí. Entonces, fue, es donde yo digo, háganlo. Sí. Porque yo he batallado mucho sí. y mi mamá, pues, ella es la que hacía todo, pero no me metía y tampoco pedía... Ayudar. No pedía hacerlo. Ah, okay. Hasta que después me dio la oportunidad de sí. hacer mi primer árbol de Navidad sí. o pintar una pared en la casa. Sí. Ahí empezó también. Empezó a tu a creatividad, a la a creatividad a desarrollarse. Más, exacto. Guay, wow, qué padre. Wow. <laughs> pues muchas gracias, Oscar. Hay algo que le quisieras decir a, a las personas del Valle. Um, un, un, un consejo, o si no, unas palabras de motivación. Claro. Eh, es muy difícil um, empezar un negocio, mm -hmm. pero no imposible. Okay. Entonces. Yo digo que más que nada son sueños, lo que te motiva uh -huh. a hacer cosas diferentes, yeah. que lo hagan, okay. que no se queden con esa cosquilla de decir no lo pude hacer, uh -huh. yo quisiera hacerlo. Todos tenemos sueños sí. y es parte de el enfrentarte uh -huh. y hay mucha gente que te puede apoyar, uh -huh. pero los miedos es lo que te sí, te priva, te detiene y yo lo que les digo es que lo hagan. Sí. Traten de salir adelante. Ya llevo 13 años en sí. iDream Events con muchas uh -huh. cosas por hacer todavía. Sí. Y tengo muchos sueños de sí. crear algo diferente que creo que lo vamos a lograr. Okay. Pero es parte de... Y que no se den por merecidos sí. y que lo hagan. Sí. Y hubo, por último, más te quería preguntar, hubo mucha gente que te decía que no lo ibas a poder hacer. Sí. Y a esas personas... O a lo mejor hay gente que nos está escuchando que tiene eso también, que no tienen el apoyo a lo mejor de su familia, de sus seres queridos, de sus esposos. Como a, qué, qué les puedes, ¿A qué consejo les puedes dar? Yo digo que es, es bueno que te lo digan, Sí. pero también es lo que te motiva uh -huh. a seguir haciéndolo. Hay muchas personas que te quieren detener o te van a dar el contra uh -huh. siempre, pero pues es parte de. Y todo tiene un pros y contra. Entonces sí. tienes que seguir adelante. Las personas que me lo dijeron, pues la verdad, aquí sigo, sí. <laughs> creando, haciendo cosas diferentes y no, no, no encuentro, o sea, y más que nada agradecer a las personas que me ayudaron sí. y ahorita a los clientes que creen en mí sí. y pues en mi staff, la verdad. Sí. O sea, no sería nada sin ellos, uh -huh. a las personas que me ayudan para crear los eventos de ustedes. Yes. Wow. Well, what an inspiring story, you guys. Thank you so much, Oscar, for being here. And many of you guys will notice I my Spanish is not the best, but I really tried today, you guys. I promise. It makes me. I got. I. I get really. I get a little nervous, but I'm like, I can do it. I can do it. I so me propuse. He said, I'm gonna do the majority of it in Spanish, and I did it. So, so si ustedes, dicen said, I had no Si <laughs> sí se puede, si sí se puede. Y pues mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado de este episode, our third episode. Um, thank you guys so much. Don't forget to like and subscribe to our channel. Leave comments if you guys have questions for Oscar, or questions for us. Um, comment down below, and we will be uh, more than happy to to answer those questions for you. And give me one second. Oh, my producer, my my producer is giving me a little. Subscribe to the Valley Culture Podcast. Okay, he said yes. <laughs> subscribe to the Valley Culture Podcast. We are, are on Spotify and what else? And Apple. So subscribe there if you guys are driving in your car. I don't want you guys looking at the video and causing any accidents. <laughs> so you guys can listen to us on there. And thank you so much. And if you guys see this right here, <laughs> I need, okay the curtains oscar said i will not be on your show on your podcast if the curtains aren't ironed and he brought these lovely flowers and these lovely yeah he already wanted to bring his own chair <laughs> he wanted to bring new curtains he wanted to change the whole thing up so i'm glad that you know to have him que here. No lo hice. i'm glad he didn't do it and i want to tell you guys a funny uh, fact about oscar one time we went to target and we were walking around Target, and you know how Target had like displays and stuff? We we, we were stopping at every display, and he was rearranging the display, <laughs> fixing the clothes. And I'm like, what are you doing? <laughs> that's who Oscar is. Yes, yes, him? yes that, that, that's him. He, he's always at work, he's always trying to make everything look beautiful. And I'm like, leave it, <laughs> it's their job. So thank you so much, Oscar. Yeah. He is such a. a, a an awesome person to be around he's just full of so much light so thank you so much and see you guys next time